¿Quién? Hola, soy Jota. Les he traído a los cuatro aquí. ¿Por qué nos trajo aquí? Como decía, los he reunido aquí para competir en una competencia. ¿Una competencia? Sí, una competencia. Una competencia de decidir el protector futuro de esta tierra. Cada década un nuevo protector se elige. ¿Pero por qué usted nos eligió? Es sabio elegir de los más intrusivos de la era. Esto bajará la suspicacia de una energía más alta. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, usted debe luchar. Regresan aquí en una hora. Si ustedes desean dejar esta competencia, lo dicen una vez que estén vuelvan. ¿Por qué tenemos que luchar? Usted puede irse si usted desea. No dije que me iba. Si vamos a hacer esto, no hagamos enemigos. De acuerdo. Bien, a propósito, soy Wang. Mucho gusto. Soy Tura. Soy Dominique. Juan. ¿Cuánto tiempo ha sido? Casi una hora, pienso. Regresemos. Las reglas son simples. Derrota a la otra persona. Usted puede utilizar cualquier método que usted desee. Participando en esta competencia, usted ha firmado el renuncio de la muerte. Si usted muere, no es mi culpa. Para ganar verdad, usted no debe vacilar en matar a la otra persona. Recuerde que uno de ustedes está elegido para proteger este mundo. Si usted todavía no desea luchar, ahora váyase. Muy bien. Empecemos con la competencia. ¿Es serio sobre esto? No puedo hacer esto. Bueno. ¿Qué? El protector de ese mundo debe ser considerado de otros. El protector debe poder demostrar condolencia. Supongo que esto ha sentido. Soy feliz con estos resultados. Wang, que estoy apesadumbrado, pero parece usted perdido. La volverán a su hogar mañana. Usted perderá todas sus memorias de ese suceso. Entiendo. ¿Y qué pasó con Dominique y Juan? ¿Lucharon todavía? Sí. ¿Qué sucedió? Dominique está muerto. Los ganadores de la primera ronda son Terrell y Juan. El fosfuero final ocurría momentáneamente. Me preocupaba del resultado de ese torneo. Press observa el Juan que luchaba. Él luchó sin remordimiento. Él tenía la intención de matar. Aunque el punto de la cara es eliminar a la otra persona, me preocupó que él es una persona llena de odio. Si estoy correcto, después de esto podría llegar a ser maestro. Usted realmente le mató. No se preocupa de él. Ahora luchamos. Déjeme apenas decirle esto antes de que comencemos. No hay manera que voy a perder. Thank you.
dije antes, no voy a perder. Jota, quisiera tomar el lugar de Terrell. ¿Por qué piensa que perderás esto? Él rindió sus derechos. ¿Cómo está hace tan seguro de ese? Él me dijo. ¿Cómo podría él haberle dicho cuando él está muerto? Usted ve, yo sé qué sucedió. Estando contando con él. No puedo permitir que usted reciba esa energía. Es con acciones injustas que usted desea ganarlo. Usted no puede rechazarme la energía, soy el vencedor. No, aunque indique que usted puede utilizar cualquier método, eso no es correcto, y no puede permitirlo. Entonces luchará por él. Muy bien. Usted finalmente llegó. Usted no parece muy fuerte. ¿Empezamos? Sí, ven. Usted no parece muy fuerte. Sí, cállate. ¿Usted sabe por qué? Porque su odio le hace vivir. El odio le hace vivir. Y eso es porque usted pelea. Otra década. Tendrá siempre un reemplazo. La vez quizá próxima.